Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, y otra semanita normal, como nos tiene acostumbrado en la Argentina. El dólar volvió a ser noticia, ahí coqueteando los 45 pesos. Y el Banco Central con grandes dificultades para poder contener el dólar. Ya conoce la historia, el tema de las bandas cambiarias. Y hoy era un día muy especial, primero porque se confirmó el desembolso de casi 11.000 millones de dólares por de parte del Fondo Monetario Internacional. También había muchas especulaciones si le iban a permitir otra maniobra al Banco Central para que pudiera intervenir el mercado de cambio. Bueno, esa noticia no se dio y bueno, va a seguir la incertidumbre con respecto al dólar, y me parece que es el gran tema que va a marcar la agenda de acá a las elecciones. La economía se va a ir acomodando, la inflación está condicionada al dólar, las tasas de interés están condicionadas a la inflación, por ende, todo está condicionado al dólar y también quien gana o quien pierda también está condicionado al dólar. Entonces, es muy importante seguir justamente eso, y si de acá en adelante el Fondo Monetario Internacional va a aflojar o no un poco con todo eso. Mechi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, buenas noches para todos, a todo el equipo también. Y como siempre, los invitamos a empezar a mandar sus dudas, sus preguntas. Abrimos las redes sociales. Recuerden, Facebook como el nombre del programa, ¿Qué hacemos con los pesos? Y si no, a través del Twitter, @quehacemospesos. Bueno, excelente. Y también nosotros vamos a hablar del tema del Fondo Monetario, el dólar y cómo sigue la economía de acá en adelante. Hay mucha, pero mucha incertidumbre. No tanto en el mundo, que las cosas tampoco están de maravilla, sino que impactan directamente en la Argentina mucho, mucho peor. Vamos a empezar con el primer tema, que tiene que ver con esto, el desembolso de casi 11.000 millones, 10.870 millones de dólares y un mercado que se mueve con dudas, ¿ok? Hay un dato muy importante. Cuando uno analiza el riesgo país, no cede. El tema de los bonos, siguen, digamos, una caída importante. Siguen, hoy hay bonos de corto plazo, están rindiendo 13-14%. Es un tema que preocupa. Y también cuando uno analiza el credit swap, el credit default swap, también lo que uno ve es que todos los países de la región mejoran salvo la Argentina. Entonces, algunos datos para entender. Primero, lo positivo, se van a sumar a las reservas, pero ya avisó el Fondo Monetario que no va a dejar utilizar esos dólares para poder contener al dólar. Sigue el Banco Central con pocas herramientas. En caso de que haya una corrida, no tiene mucha manera de intervenir. O mejor dicho, tiene que dejar que el dólar se escape y atacarlo recién en la banda superior. El 15 de abril, que esto es algo que se negoció y tiene que ver con las necesidades de pesos que va a tener el Tesoro, se empiezan a licitar 60 millones de dólares diarios recién para el 15 de abril. Eso puede dar un poco más de aire a la demanda de dólares. Y la contracara, más allá de esta buena noticia del Fondo Monetario Internacional, los bonos con rendimientos arriba del 14%, dólar subiendo, bonos cortos castigados, obviamente, porque hoy, ayer también hubo un informe de una aseguradora que estaba planteando justamente que desconfía que Argentina pueda realmente pagar la deuda. Bueno, todas esas noticias malas impactan directamente. Y suba del riesgo de país. El único dato de hoy que se vio cerrando el mercado de la bolsa, cuando se dio la noticia del Fondo Monetario Internacional, lo que hubo, apetito de inversores por IMAs importantes, donde hubo, por ejemplo, en Transportadora Gas del Sur y en otras acciones, hubo realmente compras importantes en los últimos 20 o 25 minutos. Eso es un dato, pero no sabemos si todavía es especulación. Bueno, quiero saludar acá a todos los invitados, muchos columnistas que ya lo conocen, digo, de Marchi y de Balance, que va a estar hablando de toda la, bueno, toda la bolsa, ¿no? Difícil, del 14% gran de los bonos. Gran tarea tenemos, sí. Gran tarea. Gastón Rossi, economista y director del Banco Ciudad, también vamos a estar hablando de todo esto, de este impacto y también de la economía real, qué pasa con los créditos y demás. Esteban Domecq, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? También economista. También acá te estamos. Vas a sumar a Gastón Rossi. Y acá tenemos el sector del negocio inmobiliario con Esteban Zucari, también con toda la actualidad. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien? Muy bien, Mariano. Bueno, Jul, que acá lo pusimos para enfrentarlo a De Marchi, los dos hombres frente del mercado de capitales. También con muchas novedades. Un tema que anticipo que va a estar contando Santiago y Diego. Una es, ¿cuál es la cartera conservadora para pasar, si quieren, este año? Y también la oportunidad, ¿cómo haces para invertir en la bolsa apostando tanto a la suba o a la baja?
Carlito González Prieto, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, bien, tranquilísimo. Vos siempre tranquilo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Tranquilo, bueno, no pasa nada, hijo Macri, ¿te acordás? Estamos, está todo bien, ¿no? Bien, todo para arriba. Bueno, Gastón, empiezo con vos. Primero, bueno, era una obviedad que iba a venir el desembolso. El tema lo que preocupa es toda la película, ¿no? Como que pareciera que viene la plata, pero no afloja nada. Sí, en buena medida creo que tiene que ver con el tema de la incertidumbre electoral, ¿no? Mientras Cristina de alguna forma esté competitiva de cara a las elecciones presidenciales y no se termine de configurar el escenario político, digo, con los candidatos, listas y demás, creo que la incertidumbre va a seguir. En el corto plazo, digamos, hay que esperar esta semana, queda una semana más hasta que se inicien las ventas programadas del fondo. Obviamente lo ideal hubiera sido, para ponerlo en contexto, es la primera vez en la historia que la Argentina enfrenta un proceso eleccionario con opciones, si se quiere, dicotómicas, con el Banco Central atado de pies y manos. Pues muy poquito el margen de intervención que puede tener el Banco Central. Porque la tasa de interés no te va a frenar una corrida. A ver, el canal de transmisión de la tasa de interés a la tasa de plazos fijos no es inmediato, tiene mucha volatilidad, digo, y estos niveles de tasa de interés, aún con el corto plazo, pueden ser compatibles con la inflación, con la inflación esperada, y generan tasas de interés reales. Lo cierto es que para la producción es extremadamente complejo. Toda empresa que por ahí estaba financiando capital de trabajo y estaba un poquito endeudada, no hay demasiado tiempo hasta que las cosas se equilibren, digamos. O sea, el impacto sobre los balances empresarios van a empezar a empeorar. Con lo cual, digo, ya es un poco contrafactual, pero creo que el gobierno quizás tendría que haber sido un poquito más estricto en la negociación con el fondo y haberle permitido que aquellos dólares que se habían comprado, viste, cuando estaba por debajo del piso en enero y febrero, que al menos los dejaran usarlos para intervenir discrecionalmente en el medio, en intrabanda, ¿no? Ni en el piso ni en el techo. Sí, no llegar a que explote. No esperar hasta el techo. La verdad que es una incógnita, es un poco como un... ¿Crees que puede cambiar esa negociación a medida que se vaya acercando las listas, los candidatos? Porque eso va a ir, digamos, de la mano de se va a ir recalentando el dólar. Bueno, depende mucho de lo que hagan los exportadores con una cosecha que viene muy buena y que hay algunas señales, al menos estos días, de liquidación. Es como en algún punto un círculo que se retroalimenta. Si el dólar se estabiliza y los productores ven que las expectativas es de que no va a haber nueva subida, va a liquidar y eso va a retroalimentar la calma del dólar. Distintamente, si tienen incertidumbre con el tipo de cambio electoral y demás y no liquidan, obviamente no es infinito, no pueden retener toda la cosecha, vienen de una mala cosecha, tienen que pagar, los contratistas y demás, pero ese diferencial que todavía tienen capacidad de retener puede tener impacto cambiario de vuelta con un Banco Central que casi que está atado de pies y manos. Esteban, ¿qué podés sumar a esta situación? Fuera del aire, que obviamente a todos nos preocupa esto, porque está, atado de pie de mano, que coincido, viene la corrida, no sabes qué hacer. Sí, coincido con que el Banco Central quedó un poco atado de manos. No obstante, creo, hay que ver en dónde transita el dólar dentro de lo que es esta banda, si por el piso, en el centro o por el techo. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente que esos dólares van a valer más en términos de pesos y arriba en el techo recordemos que el Banco Central puede actuar, puede comprar, puede estar vendiendo hasta 150 millones, que si sumamos 150 más 60, estás en 210, son casi 4.000 millones de dólares que va a tener el gobierno desde la política cambiaria para contrarrestar o hacerle frente a una eventual corrida cambiaria que muy probablemente va a venir de alguna manera en algún momento de estos meses que tenemos en todo este periodo electoral. Yo creo que probablemente en algún momento de los próximos dos meses amerite una puesta a punto, un recalibramiento en el esquema cambiario. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero teniendo en cuenta, con la entrada de estos dólares, las reservas van a estar casi en el orden de los 80.000 millones de dólares. Las netas están en la zona de 20, eso es cierto, son pocas. Pero si sumamos lo que va a entrar el sector exportador, lo que va a estar entrando desde el Tesoro, más lo que resta entrar del FMI, yo creo que hay dólares suficientes para contrarrestar una eventual corrida cambiaria, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un esquema de flotación, ¿no? Entonces, si el dólar va para arriba, genera más inestabilidad cambiaria o menos posibilidad de reelección de Macri, pero la política monetaria se puede hacer más fuerte. Habrá que ver de qué manera conjugan un tipo de cambio más alto, con menos actividad, pero con más estabilidad cambiaria, ¿no? Bueno, analicemos también que muchos son en el mercado. ¿Qué va a pasar con los plazos fijos? Que sabemos que en la Argentina se renuevan cada 30 días, que es el plazo más corto. ¿Y qué pasa en la medida que se vaya recalentando todas las fechas electorales? ¿Qué pasa si la cantidad de plazos fijos, en lugar de renovar el plazo fijo,
más allá de la tasa atractiva, empiezan a volcarse al dólar. ¿Y cómo viene, Carlos, esta situación? ¿Cómo es el...? Es, Mariano, este el temor más grande del equipo económico. Uno habla con principales funcionarios del gobierno nacional y creen que lo peor ya pasó, salvo que se dolaricen estos plazos fijos, ¿no? A ver, todo el mundo es consciente que no la estamos pasando bien, que la economía está totalmente parada, que con este nivel de tasas de interés es muy difícil competir para la economía real con los negocios financieros. Pero el temor más grande es, y lo que puede provocar, creen el gobierno, una disparada del dólar, donde se dificulte domarlo, es que el total de los plazos fijos que están en pesos se dolaricen ante un escenario de demasiada turbulencia. ¿De cuánta plata estamos hablando, Mariano? Ahí está la placa. 1.500.000 millones de pesos. Cuesta dimensionar. No entra la pantalla, imagínate. No sabemos leerlo. Pero para dimensionarlo, lo pasamos a dólares. 34.000 millones de dólares. Decíamos, ¿cuánto hay de reservas? Decía y, Santiago. Y ahora van a quedar casi 78. 78. Bueno, fíjate que si se compara con el nivel de reserva, que hay mucho papelito, como hacemos en los ahorros a veces, saco 200 y dejas el papelito, pasa más o menos lo mismo con la reserva del Banco Central. Es muchísima plata la que está en pesos, que si se pasa a dólares, te provoca una corrida. Ahora, vos me podés decir, en cualquier economía, incluso mucho más sana que la Argentina, una dolarización de la moneda local te genera un despelote importante. El tema es que aquí puede ser una probabilidad por la falta de confianza, por, para muchos, la posibilidad concreta que Cristina pueda volver, por lo que quiera, por lo que venimos hablando todos los días. Es una posibilidad concreta que estos pesos pasen a dólares y ese sería un escenario realmente muy complicado. Bueno, ¿cómo ven la posibilidad? Estos son especulaciones, no debería pasar que todos los pesos de un plazo fijo pasen, obviamente, a dólares. Pero ¿cuál sería un escenario negativo que podría estar previendo o anticipándose el equipo económico? A ver, primero, cualquier país del mundo, cualquier sistema financiero en el no cual está toda la de plata. Un día para el otro retiran todos los depósitos, obviamente es un escenario hiperextremo. Ahora, en este escenario, es bastante razonable que una persona de a pie, con un plazo fijo, por más que tenga una tasa alta, diga, bueno, me dolarizo en plena elección. A ver, que vos no parece ilógico. En todo año eleccionario tenés procesos de dolarización de cartera, es una regularidad empírica en la Argentina. Ahora, buena parte de esos depósitos en pesos, que crecieron mucho en los últimos meses del año pasado, producto del desarme del LEVAC, los depósitos en pesos crecieron. Parte se dolarizaron, que fue la corrida del segundo semestre, parte están letes. Yo creo que el total de esos depósitos obviamente es imposible porque muchos de esos casos son transaccionales, empresas que operan en pesos y demás. La duda está precisamente en lo que pueda pasar en una parte, una fracción de ese total de depósitos. Yo creo que en la medida en la cual la tasa de interés se mantenga en niveles elevados y haya canal de transmisión de la tasa de la Leliga a la tasa de plazos fijos, no es un escenario, digamos, para que haya una corrida masiva. Uh-huh. Obviamente, estamos en una zona de turbulencias, venimos de zona de turbulencias, con lo cual amerita que, digamos, haya un foco muy fuerte. Si hay algo para destacar del episodio de la turbulencia cambiaria el año pasado, que es una anomalía en términos históricos, es que el sistema financiero, el sistema bancario argentino, pasó la crisis prácticamente sin ningún problema. Es decir, desde ese lado, toda vez que había un salto cambiario, en buena medida por las regulaciones heredadas después del colapso de la convertibilidad, los bancos solo pueden captar, digamos, solo pueden prestar dólares a empresas que generan dólares, con lo cual eso no es un problema, porque cuando vos devaluás, la empresa exportadora tiene mayor capacidad de repago. Es decir, desde ese lado el sistema bancario está sólido, tiene indicadores de liquidez, está rentable. Es decir, ese es el contexto general. Ahora, obviamente, habrá una tasa de interés que equilibre. El problema es, bueno, que quizás si esa tasa de interés que equilibra la demanda se mantiene en niveles elevados, bueno, el impacto que va a tener sobre la actividad, sobre la producción y demás. Esteban. No, yo lo comparto con la visión. Desde los números, lo que creo es, digamos, cuando uno analiza el desarme del EVAX, la mitad se dolarizó, la mitad se fue a plazo fijo, que es casi un tercio de lo que mencionaban recién, de ese stock de 1,5 billones. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la zona que está en riesgo? Probablemente sea ese tercio, unos 500 mil millones de pesos. ¿De qué va a depender eso? Obviamente de la potencia que pueda tener una eventual corrida cambiaria. Eso depende, coincido con tasa real y credibilidad. Llega un momento donde la tasa real casi pierde referencia si no hay credibilidad. Esto como cuando vas a un banco, una financiera, te pago 40, bueno, pongo, te pago 80, desconfío.
Entonces hay un tema con la credibilidad muy importante que va a comparar mucho con el ciclo electoral. Cuando uno analiza, bueno, cuál es esa potencial corrida, yo creo que hoy estamos en la zona de 10 mil millones de dólares aproximadamente, pero es muy difícil saberlo. Porque habrá que ver la dimensión y a qué tipo de cambio pues se cambia, ¿no? Mechi, pregunta de la gente. Sí, acá en el Twitter nos escriben, teniendo en cuenta que a fines de abril amortiza el 100% del Bonar 2019, ¿qué se puede hacer con esa plata? Bueno, Diego, es interesante. Bueno, sí, es una buena noticia. También amortice, el, se el 2019 pague, con el I24 que haces. Cortó cupón el AO20, I24 amortiza 16% el 7 de mayo. Bueno, nosotros consideramos que puede haber un flujo a los bonos. Si bien vemos que los bonos están siendo castigados y la paridad va cayendo día a día, a pesar de que el mundo sube, nosotros caemos, eso es una alerta, por lo que venían acá muy bien describiendo, ¿no? Hay que recuperar la credibilidad, hay que estabilizar el tipo de cambio, evitar la volatilidad ahí. Suponemos que una parte de esos dólares que se paguen pueden volver acá al mercado financiero. Mi recomendación es el Bonar 24, estás en paridad de 93 y en un mes te está pagando el 16,66% de amortización a 100, más un cupón de 4,5, con lo cual un 21% vas a recibir directo el 7 de mayo. Así que en ese sentido somos constructivos en esa idea, monitoreando, por supuesto. Sí, y también es una prueba de fuego para el gobierno, porque generalmente los cupones se vuelven a reinvertir y sabemos que hay muchos fondos que necesitan reinvertir. Hay que ver qué pasa. La gran expectativa es que la mayoría de eso se vuelva a reinvertir en los bonos y eso también mejore la propia cotización de los mismos. Bueno, eso está clave y lo han descrito muy bien acá. Eso es la confiabilidad que generemos, ¿no? Todo este ruido preelectoral que tenemos, sin conocer ni siquiera a los candidatos, está generando muchísimo ruido en el mercado y lo ves plasmado, ¿no? Constantemente y todos los días. Es un volver todos los días a empezar de cero prácticamente. Pero sí, va a depender un poco de la confianza que se dé, de las rentabilidades. O sea, los perfiles son amplios. Tenés clientes muy conservadores que se preocupan, se asustan y deciden guardar su dinero un tiempo y esperar las elecciones, y tenés otros que a un 15% apuestan una porción de su cartera y vuelven a jugar, con esta particularidad que te digo, que estás comprando un bono a 93 de paridad que te devuelve 100 en una porción de su capital en un mes. Sí, espectacular. Meche, ¿otra pregunta? Sí, ¿hay posibilidades de aprovechar el carry trade o ya es tarde y riesgoso? Santi, es difícil, ¿no? Mucha es muy gente complicado el muy trade. Para especialistas, sí. ¿No? Sí, el carry trade es aprovechar la tasa de pesos. El problema que tengo y lo que veníamos a lo que hablaban ustedes también es que hoy tenés la banda sube 1,5 todos los meses. Y eso es lo que hace que la tasa no sea tan atractiva y los inversores decidan ir a un bono que confían en la condición de emisión, pero no confían tanto en el contexto generalizado. Por eso tuvimos la gente que estuvo en bonos en dólares pudo resistir una gran parte de la devaluación que tuvimos el año pasado. La gente que estuvo en tasa no la pudo resistir. Hoy el carry trade me parece que es bastante riesgoso. Bien, excelente. Sí, comparto. Hoy creo que estamos todos expectantes, la mayoría en dólares por la duda. 70, 80, más de eso en pesos me parece muy, muy arriesgado porque te lo pulverizan en 2 segundos. Sí, de hecho 11% subió desde que empezó en enero contra la tasa. Y tampoco sirve armar un sintético, tampoco los costos y demás. Hoy ya no es conveniente. Bueno, Estancia La Magdalena lanza su nuevo barrio, La Magdalena Green. El primer barrio energéticamente sustentable. Barrio con energía solar, ecoparque, huerta orgánica y todos los amenities para que puedas vivir mucho mejor. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Ingresa ahora a barriolamagdalena.com.ar y podés conocer el barrio, descargarte el proyecto y también podés chatear online. Conocé uno de los barrios más lindos y ubicado en una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires, que es Canning, ahí pegadito de Seiza. barriolamagdalena.com.ar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la economía, mercado de capitales, vamos a continuar, de la preocupación de Carlos de los plazos fijos. El tema del negocio inmobiliario, ¿no? Estuvimos hablando, siempre le dedicamos a todos los programas. Hoy una de las grandes preocupaciones tiene que ver, por ejemplo, el tema de los contratos. Hoy sabemos muchos locales que están cerrando y no renuevan. Porque en otro momento, sí, bueno, se me va uno, viene el otro. ¿Y cómo se están renovando? ¿Se están renovando en las mejores condiciones o peores condiciones del inquilino que se fue?
Normalmente lo que se está renovando hoy en contratos de alquileres tiene que ver mucho con los mismos valores prácticamente que eran en pesos el año pasado. Acá la recesión está jugando un papel fuerte, la vacancia también está jugando un papel fuerte. Entonces la realidad es que cuando, primero, tenés dos casos. Uno es cuando alguien tiene que contratar, seguramente contrata lo mismo que el año pasado. Y después hay distintos sectores. Hay sectores que están más castigados que otros. Hay algunos que se la están rebuscando para zafar. Y los que no pueden y de repente no le dan los costos, tienen que sentarse con el propietario, plantear de repente la inquietud. Y normalmente lo que terminan arreglando es que durante un periodo determinado no pagan el ajuste semestral que normalmente se pauta. Bueno, vamos, después te voy a preguntar a ver dónde están las oportunidades, como siempre. Porque en todo momento, así como vos podés creer que todo se cae a pedazos, viste, cada uno siente, hay oportunidades siempre. Siempre hay oportunidades para ganar y hacer buenos negocios. Pregunta a la gente, Michi. Sí, en realidad este es un comentario. Dice, ahora quieren reactivar el ahora 12, es un robo. No es lo mismo el precio que si pagás al contado. Sí, en verdad lo que estaba viendo el gobierno es de volver a activar las 12 cuotas sin interés. La hora 12 ya estaba en la hora 18. El tema con un costo financiero muy alto. Te pregunto, Gastón, más que nada, y teniendo en cuenta como director del Banco Ciudad, ¿por qué desaparecieron, ya sé por la inflación, por las altas cuotas, por qué no hay acuerdos, por ejemplo, con el retail? Hoy tenés prácticamente a todos. Musimundo, Frávega, Ribeiro, están todos al borde del colapso. Musimundo. ¿Por qué no hay un acuerdo sectorial para ayudarlos entre todos los bancos? Bueno, lástima que no tenés una tarjeta de crédito del Banco Ciudad porque tiene 12 cuotas sin interés en una gama muy amplia de productos en distintos casas de electrodomésticos. De chavate, y demás. La vamos a hablar con la gente de marketing para que te acerque. Para que contacte. Obviamente, en un escenario de inflación elevada, el costo financiero de esa financiación es muy elevado en un contexto de retraimiento de las ventas. Lo que está haciendo y lo que va a hacer el Ministerio de Producción en algunos días puntuales, como son las promociones, fin de semana, por ejemplo, en los próximos días de abril va a haber una promoción por 4 o 5 días, que básicamente lo que es en el sector de indumentaria van a volver las 12 cuotas sin interés, no de forma permanente como estaba, digamos, como era usualmente, digamos, anteriormente, pero sí para algunos días puntuales va a existir la posibilidad de comprar, digamos, para sectores puntuales 12 cuotas sin interés. Pero obviamente un nivel inflacionario tan elevado condiciona muchísimo la posibilidad del financiamiento de largo plazo. Sí, otro tema también que se está hablando de volver a lanzar, ya como relanza lo mismo 8 o 10 veces, que son los créditos para los jubilados. Entonces, cuando uno analiza el costo financiero, estamos hablando de un jubilado, ¿no? Hoy le dan a cualquier jubilado, que es por cantidad de nivel de haberes. Uh-huh. Digamos, ganás la máxima, la mínima o de privilegio, también calificás para esto. Pero bueno, las tasas de interés son tasas de interés enormes. Si es un jubilado, sabés que la está pasando mal. ¿Por qué no le das una tasa de interés real, pero el 1 más una tasa nominal? A ver, básicamente imagino que la lógica que aplica el gobierno, esos son fondos del ANSES, con lo cual si el ANSES tiene, digamos, presta por debajo de lo que es los niveles inflacionarios, eso lo que hace es que se descapitalice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, con lo cual es la contracara de lo que estábamos hablando antes. Dijimos, bueno, tenemos un nivel de tasa que calma los depósitos. Bueno, eso es, digamos, si se quiere la tranquilidad de corto plazo, la contracara es esto, que el costo del crédito obviamente es muy elevado. Hay algunos programas, esto en términos para la producción, por ejemplo, descuento de cheques al 24%, digamos, con fondos del Ministerio de Producción de Nación. El Banco Ciudad tiene una línea específica Ciudad Productiva que también tiene condiciones preferenciales, que básicamente lo que hacen es hacer un esfuerzo por parte de los bancos públicos de forma de darle algo de aire a las empresas, principalmente al sector productivo, para que pueda capear el temporal. Pero obviamente los planes masivos o programas masivos de crédito, si se quiere, como fue el 2017, el escenario lamentablemente es muy, muy distinto. Muy distinto. Bueno, un tema interesante para aquellos que se quieren dolarizar, pero con pesos, y sin la necesidad de sacar los dólares, si querés, fuera del sistema, me refiero al exterior. Buenas noticias, los nuevos CEDEARs que se incorporan, si querés, a la bolsa argentina. Los CEDEAR son certificados de depósitos argentinos que son ni más ni menos empresas del exterior que cotizan en la bolsa local. Así como tenés acciones argentinas que cotizan en el exterior, por ejemplo en Nueva York, a través de la sigla ADR. Acá son CEDEARs. Y hasta ahora era un mercado que luego el kirchnerismo fue
el que de alguna manera lo sepultó en épocas de cepo y prácticamente le había quitado liquidez. Quiere decir, vos querías comprar, no podías. Querías vender, no podías. Y eran muy pocos CEDEAR que realmente funcionaban. Estaban listados cerca de 200 empresas y vos podías realmente comprar o vender 5, 10 o 15. Bueno, ahora la CNB autorizó nuevas empresas que se suman y muchas, tal vez, de las que todos miramos o queremos invertir y antes no podíamos. Entonces, repasemos un poco qué son los CEDEARs, acciones de empresas del exterior que cotizan en la Argentina y podés invertir en muchísimas. Por ejemplo, Coca-Cola, Vale, Apple, 3M, Bayer, Citi, un montón de bancos internacionales y prácticamente todos los sectores de la economía mundial que la economía local no los encontrás. Las ventajas, dolarizarnos incluyendo acciones del exterior. Es decir, vos las comprás con pesos, pero tenés... la convertís obviamente a dólares y estarías acciones, digamos, acciones del exterior compradas en pesos que también la podrías mandar al exterior a través de un contado con liquidación. Diversificación del riesgo, salir del riesgo argentino, invertir en todos los sectores de la economía. Hoy, por ejemplo, Argentina, de la plaza local, no puedes invertir prácticamente en tecnología, lo que nosotros entendemos de las grandes empresas. Ahora lo podés hacer. Y como contaba, la posibilidad de hacer contado con liquidación. Con peso compras CEDEARs y después lo podés desarmar en el exterior en cualquier momento. Y miremos algunas de las empresas que se suman. Esto me parece que es un dato muy positivo. Se suma Facebook, Amazon, Netflix, Adobe, PayPal, Tesla, Twitter, Visa, Despegar y Globant, en este caso Globant Argentina, Adecoagro, que vos antes podías invertir exclusivamente a través del ADR. Tenías que mandar la plata al exterior y ahí recién invertir. Ahora podés invertir desde Argentina. Mercado Libre, que en verdad Mercado Libre ya estaba listado, pero mucha gente decía, che, ¿cómo invierto en Mercado Libre o Despegar desde acá? Bueno, lo podés hacer desde los CEDEARs. Y tenés Snapchat, gracias, Mechi, y tenés en total 33 nuevos CEDEARs. Me parece que es un dato muy positivo, porque la gente que se quiere dolarizar, se puede dolarizar dentro o fuera del sistema. Entonces, si querés comprar acciones en el exterior, en lugar de abrir una cuenta afuera, que también lo podés hacer, lo hagas dentro del mercado local. Rapidito, Santiago, ¿qué te parece esta nueva iniciativa de sumar nuevas acciones? Me parece muy buena. Tenemos que darle liquidez, por supuesto, a esto. Una de las cosas importantes que nombraste a Vale, es Vale Río 12, es Riesgo Brasil, a los que quieren invertir en Brasil. Y les doy como un dato, es la empresa que explotó sus dos represas, ¿te acordás? Que había tenido una baja en peso hasta 208 y vale 290. O sea, diversificar el riesgo y poder invertir en otros países me parece muy interesante. Diego. Siempre es una buena noticia. Desgraciadamente nuestro mercado tiene poca profundidad por sí mismo, es un mercado chico y el riesgo del CEDEAR en general es la liquidez. Pero por supuesto que lo utilizamos para diversificar. El que busca liquidez necesita abrir la cuenta afuera y estar más tranquilo, pero es el camino correcto. O sea, uno siempre le gustaría que sea más rápido, pero es el camino correcto. Sí, recordemos, la liquidez se perdió cuando se fueron las AFJP y cuando les prohibieron a los fondos comunes de inversión tener participación. Si vuelven los fondos, le permitís a las aseguradoras, ahí te vuelve la liquidez en un instante. Inmediatamente. Lo que sí, Mariano, te puedo hacer una crítica constructiva. Sí. Me parece un poco tarde, cuando ya todo el mundo está hablando de Netflix, poder empezar ahora a operar con ese activo. Y pero somos un poco lenteja. Ese es el tema. Sí, yo creo que hay que hacerlo un poquito más rápido. O sea, hoy está lleno de argentinos que quieren abrir cuentas en el exterior. De paso, ahora te voy a preguntar, creo que desde Balan lo pueden hacer rápido también. La gente ya sabe el Banco Central si quieren ir y tardan 2 años y medio en actualizar los CEDEARs. Pero bueno, si quiero invertir afuera, porque siempre la gente tiene en la mente que abrir una cuenta afuera es un despelote, tengo que viajar, tomar un avión. ¿Hoy es fácil? Sí, es muy fácil. Bueno, nosotros tenemos nuestros convenios firmados con broker dealer americano o banco suizo. Cualquier cliente que quiera invertir afuera, resguardar su capital de riesgo argentino o diversificar buscando otro tipo de instrumentos, lo podés hacer muy fácilmente asesorado desde Argentina. Bien, clarísimo. Carlos, ¿qué pasó? Leí un Twitter, porque sí. Yo te sigo mucho en Twitter, ¿eh? Sí. No comento, pero... Sos de los pocos. Te pongo el corazón, ¿viste? O al revés, lo veo en Twitter y le comento en WhatsApp, ¿viste? Podría comentarte en Twitter. Sí. Y esto publicó hace unos días el presidente Macri, que a vos
el ingeniero. No sé si te indignó, te molestó. No, fue polémico. O fue una observación. A ver si lo vemos en, señor director. ¿Con movimiento? ¿Está con movimiento? Me va tranquilo, no los apures. Bueno, ahí está. Cosecha récord, dijo Macri, mostró una fila de camiones en la zona del Gran Rosario. Claro, dentro del gobierno, el ala política dice esto es muy bueno como para llevar tranquilidad a la economía, que la cosecha empezó, que los dólares van a venir, que la plata va a estar. En un escenario de turbulencia es una forma de domar al dólar. Pero otra ala más política del gobierno dice, en un escenario electoral, mostrar en medio de una economía que está devastada, un sector agropecuario pujante, en términos electorales, en términos de votos, y bueno, queda la duda si era una buena idea de Marcos Peña y todo el equipo demostrar esto, que lo que quiso es llevar cierta tranquilidad al mercado. Pero además, dentro del mismo sector agropecuario, también lo criticaron un poco, Mariano, porque más allá de llevar tranquilidad, que se está levantando la cosecha, que es justo decir, va a ser la de soja un 47% más grande en volumen de cosecha, 47% es mucho, respecto a la del año pasado. Lo que muestra un poco este video también es cómo está colapsada toda la infraestructura de lo que es el Gran Rosario. Es decir, no es para festejar que haya colas de 20 kilómetros de camiones. Eso habla de los trenes que no funcionan, las rutas, la 33, por ejemplo, que lleva muchísimo cereal y oleaginosas y soja desde el corazón de la Pampa Húmeda a Rosario, está totalmente rota. Así que palos por todos lados para el ingeniero. Muy bien, Carlos. Pregunta a la gente, Mechi. Unas cuantas por acá dicen, tengo que alquilar. El propietario me ofrece hacerlo en pesos con ajuste del 20% semestral o directamente en dólares. Bueno, para algunos 20 semestral puede ser poco, ¿no? Depende de qué proyecte. Pero está bueno, Esteban, a ver, para el propietario imagino dólar, te garantizás un flujo en dólares, pero para el inquilino... Mira, si me preguntás a mí, yo te contesto lo mismo que le diría un desarrollador. Cuando un desarrollador me pregunta, Esteban, ¿las cuotas en pesos CAC o en dólares? Yo le digo, mira, si construís en pesos CAC, cobrás las cuotas en pesos CAC. Si construís y tu costo para construir es en dólares. Así que te aconsejo lo mismo. O sea, si tus ingresos están dolarizados porque sos programador y trabajás con alguien de afuera o tenés un ingreso dolarizado, yo me animaría tranquilamente a hacer el contrato en dólares porque es como vos tenés tus ingresos. Ahora, si tus ingresos son en pesos, yo me inclinaría a pesos y no a arriesgarme a una moneda extranjera. Bien, ¿otra pregunta? Sí, otra del ámbito inmobiliario. Dice, tengo un departamento chico, aproximadamente vale 100 mil pesos. Dólares, perdón. Lo venderían dólares. ¿Lo venderían compraría y comprarían bonos que rinden un 14%? Bueno, acá entran todos, ¿eh? Entra. No, sí. Primero, hoy, tenés una propiedad. Vuelta a la de siempre. ¿La vendés? Para mí... ¿O comprás? Perdón, para mí hoy no es el momento de vender, si es que podés esperar... Yo esperaría un poquito a que el mercado se recupere. Ten en cuenta que tal vez estás en la baja del ciclo. Yo creo que este ciclo va a ir subiendo y sería mejor hacerlo después. Eso por un lado. Y por el otro, son dos cosas como completamente distintas. Tenés un producto de repente de resguardo de capital contra otro producto de mayor rentabilidad, pero tal vez con otros niveles de riesgo. Son como productos muy distintos. Dependería mucho también de la aversión al riesgo, ¿no? Diego, 100 mil dólares acá arriba de la mesa. Te lo prestó el Banco Ciudad. Una tasa preferencial. Una tasa preferencial. Sí. ¿Sos exportador, señor? ¿Comprás departamento o comprás bono al 14%? ¿Inversor conservador, largo plazo? Ah, si solo me dedico a los 100 mil dólares, no. Yo soy de tomar un poquito de riesgo. Lo controlaría en el corto plazo. Me gusta la tasa que está rindiendo. No me quedaría pasar las elecciones con ese riesgo hoy, digamos. Tengo que volver a hablar la semana que viene o el miércoles. Si ya mañana es viejo el programa. Claro, por eso, entonces... Por suerte tenemos el fin de semana que aguantamos dos días más. A mí me gustan las tasas que tenés. No estaría comprando una propiedad. O, por supuesto, está claro que el dinero financiero tiene que ser lo que viene después de tu propiedad, digamos, ¿no? Todas las personas que destinan dinero a las inversiones financieras deberían ya tener su propiedad, ser su casa habitación o alguna para renta, y es una parte de la diversificación. En lo inmediato la tasa me gusta, quiero cobrar, como te dije, ese cupón, esa amortización de 24 y moverme. Creo que la volatilidad va a ser muy, muy alta el año, con lo cual hay que ser muy activo y el dinero líquido te permite eso.
Conociendo a Santiago Schultz, seguro. Invierte en bonos y con la ganancia compra la propiedad. Perdón. Alguna cosa si rara me la presta al Banco Ciudad, la coloco y arbitro la tasa. Hay que ver a qué tasa Gastón me está prestando de Ciudad. A dos años al 5,5% en dólares. Y bueno, me compro un bono al 8. Pero tenés que ser exportador, Tenés que ser exportador. Si no, cualquier cosa puedo exportar. Hacemos los papeles. Claro, hacemos los papeles. Carlos, ¿qué podemos exportar? No, yo de todo se puede exportar, pero me quedé enganchado con la pregunta que le hiciste al colega. Depende el precio de la propiedad. Si la ves muy barata, por ahí te tienes. No estamos hablando de commodity. Sos complicado para preguntar, Mariano. Igual vos sos bastante conservador, siempre te cagas con la propiedad. ¿Y la tarjeta de crédito en la mano? ¿Qué va a comprar? No, estoy jugando. ¿Qué va a comprar? Perdón. No es del Banco Ciudad, es una ofensa. Ah, bueno. Pero no, porque esta no es nacional. Le iba a contar algo a lo que decía. ¿Qué es esto en inglés? ¿Qué significa? No, pero ¿puedo contar algo? ¿Le voy a abrir una cuenta afuera? Pues me acordé y... No voy a mostrar. Después te duplican la tarjeta. No, que es muy fácil... abrir, porque parece como una cosa difícil. Por ahí te vas a Miami, a Disney, sí, ¿no? Con la familia, o con amigos, o con lo que sea, con tu hija, con quien sea, y en dos horas te abren una cuenta en Bank of America, por ejemplo, sin pedirte nada. Y con $1,500 por año no tenés costo. Es decir, Estados Unidos muchas veces es el sí, no te digo el paraíso, pero cuando vos querés abrir una cuenta, te digo porque me pasó, con el pasaporte... Y la dirección de un amigo que vive allá, abrís una cuenta... Elegiste la tarjeta de débito, te pone Nicky. Tenés una distinción entre lo que es un banco comercial de lo que es un banco de inversión, ¿no? Claro, o sea, después para pasarlo a Merrill Lynch, a otro banco, es más complicado. No, y aparte, después vos eso es estarías usando esa cuenta básicamente para hacer gastos, para pagar cosas que vas a hacer. No la usás para inversión porque vas a estar limitado y vas a estar a 14.000 kilómetros de distancia de quien te asesore. Esa es la gran dificultad. O sea, todas las cuentas de inversión con las que trabajás, que es a lo que nos dedicamos nosotros, te permiten diversificar a nivel global, tanto en monedas, activos, países, bonos, acciones, digamos, todo. Y aparte tenés una tarjeta que te brinda un banco sobre la cual puedes realizar gastos. Sí, tenés el control vos desde acá y cualquier problema que tenés o cualquier consulta que tenés es inmediata. No, está bien, pero me refería a que por ahí uno ve como una cosa que, a tener una cuenta en Estados Unidos, y una pavada. Hoy es más difícil viajar a Miami. Claro, hay que llegar. Hay que llegar. Y es importante recalcar esto porque uno tiene ese tema tabú del miedo de invertir afuera. No es tan difícil. Bueno, nosotros somos especialistas en esto, con lo cual para nosotros es muy sencillo y tenemos que poder transmitírselo a todos. No es imposible, es fácil, accedes al mundo e incluso si querés viajar y consumir, podés hacerlo a través de esa misma cuenta usando una tarjeta de crédito internacional. Claro. Mechi, pregunta a la gente. Sí. Aclara por acá, dice, para los economistas, ¿realmente está mejor la macro y cuándo mejoraría la micro? Macro, micro. ¿Realmente está mejor? ¿O está bien ahora y puede estar peor? A ver, tenés algunos datos mensuales. Esto es un poco complejo, pero para explicarlo sencillo, la comparación año contra año te da mal, básicamente porque estás justo con los mejores meses antes del inicio de la crisis cambiaria del año pasado. Ahora bien, dicho esto, cuando vos te comparás contra el mes anterior y le sacás el componente de estacionalidad, tanto la industria como la actividad de la construcción, como el EMAE, que es el estimador, con lo que sería el adelanto mensual del PBI, está mostrando indicios de que en diciembre, enero, febrero, vos estarías no solo tocando pisos, sino iniciando una leve recuperación. Obviamente, eso son pocos meses, eso hay que esperar que se consolide, no sería tan optimista quizás como algunos funcionarios que dijeron la recesión se terminó, es un año de mucha volatilidad, mucho riesgo, hay que ver los datos de marzo, pero al menos es una señal, digamos, en un contexto complejo y difícil, que los indicadores al menos te empiecen a mostrar que tocaste piso y que te estás empezando a recuperar, creo que es una señal que hay que monitorear para ver si se mantiene en los próximos meses. Clarísimo. Santiago, preparaste un tema que a mí me encanta. A mí me encanta. La verdad lo tratamos poco en el programa porque a veces pensamos muy sofisticado, que tiene que ver con todo lo que es derivados, futuros y demás, que la verdad está buenísimo. Así que adelanta el tema, que está bueno. Dale. Es la posibilidad de invertir en un índice. Prácticamente tenés la diversificación directa de la cartera a un costo muy bajo. Podés jugar tanto a la baja como a la suba. Y manejar las dos sensaciones que puede tener el mercado, que es el miedo y la codicia. O sea, es uno de los pocos instrumentos que te permite creer que al mercado le va a ir mal y poder ganar en función de la baja. Sí, porque el mercado tradicional, si vos crees que va a bajar, te corres y no compras. Acá podés decir, bueno, si creo que va a bajar, voy
obviamente, y compro. Hay más instrumentos. Hay un instrumento que se llama venta en corto, pero que también tiene que ver con la liquidez que le podemos dar a todos los productos. En Estados Unidos, por supuesto, es más que conocida lo que es venta en corto, muy conocida por la última serie de Billions, que todo es venta en corto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunas de las ventajas para que puedas comentar. Sí, bueno, por supuesto que lo que estamos es inmovilizando una pequeña parte del capital, más o menos es el 7% de lo que vale el índice. Obviamente estamos hablando del índice de BIMA junto con la unión con S&P, que conforman el futuro de índice S&P BIMA. ¿Sí? Es muy sencillo para operar, se puede operar a través de cualquier ALIX o agente de bolsa, que voy a seguir llamando agente de bolsa porque cada vez que digo ALIX la gente me mira. ¿De qué hablas? Entonces, por lo menos algunas cosas quiero mantenerlas. Ese famoso BIMA o índice era el índice Merval en su momento. Estos futuros, con muy poca plata, con 2.440 pesos, estaríamos comprando un contrato. Más ese es el mínimo. Exacto. Tenés vencimientos habilitados que van a ser... Hoy tenés esos tres vencimientos, tenés un precio de compra y un precio de venta. Vos lo que haces es operás uno de los dos precios, o compra o venta, vas a la baja o al alza, y lo que va a ir descontando son diferencias diarias en tu cuenta comitente. Contá, es importante que la gente sepa que tenés determinados vencimientos, no es que vos podés comprar un contrato sin exacto. vencimiento. Ahí lo vamos a ver a pantalla completa para que lo puedan ver. Que ahí tenés, bueno, uno el 30 de abril, que con se está por... ya está por vencer. Obviamente, siempre que estemos más cerca del vencimiento de un futuro, están más claros los números, digamos. Sí, pero converge. Converge, exactamente. Tenemos vencimientos a junio y vencimientos a septiembre. Y otro de los grandes datos que todavía no está aprobado, pero te lo doy a vos como una primicia, es que vamos a poder invertir en índices sectoriales. ¿Qué banco elijo? Bueno, voy a invertir en el índice bancos. ¿Qué energética? ¿Quién lo va a sacar? ¿BIMA? ¿Lo va a sacar Rofex? BIMA. ¿Qué energética puedo elegir? ¿Cuál tiene mejor fundamenta? Ya no importa, importa el sector. Vamos a poder invertir en índices de energía. Si creemos que las tarifas van a seguir aumentando, puedo invertir en un índice energético. ¿Y hoy qué volumen está manejando? Hoy tiene un volumen que no tiene mucha liquidez, que tenemos que fomentarlo, por supuesto, y a medida que vamos teniendo liquidez, se están creando la posibilidad de lo que se llaman market makers, que para cualquier mercado, el market maker o el hacedor de mercados, que es quien pone una punta compradora, una punta vendedora, es la que le da liquidez al producto. Bueno, querés aprender a invertir, tenés que ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Estoy medio... www.eafp.com.ar. Tenés el curso Introducción a las Finanzas Personales, que ese se da el 23 y 25 de abril. Yo soy uno de los profes, junto con Leo Rocco, le mandamos un gran abrazo. Y después todos los cursos a distancia, lo puedes hacer de cualquier lugar del mundo, del país. Curso de acciones, de criptomonedas, de bonos, cómo planificar las distintas etapas de la vida, el ABC de la bolsa, si vos no sabés cómo arrancar dentro del mercado de capitales, también para que puedas aprender a hacerlo. www.eafp.com.ar. Mechi, ¿te parece bien que vayamos un corte cortito? Me parece perfecto, no se vayan. Bueno, corte y enseguida, pará. Cuando volvemos tenemos la cartera conservadora, después el negocio inmobiliario que no te podés perder y mucho más. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Ganale a la inflación invirtiendo en bolsa. Decile chau al plazo fijo y conocé mejores alternativas para vos. Es momento de hacer crecer tus ahorros. Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida, fácil y segura en invertironline.com. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero.
www.proficioinvestment.com. Invertí en futuro con nuestra app o pegá estés donde estés, en la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursatil.com.ar. Garantías de alquiler de El Surco Alquileres, la forma más segura de cuidar tu flujo de dinero con el alquiler de propiedades. Visítenos en surcoseguros.com.ar. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación, cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresa a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. ¿Para que se cayó alguien recién? Un productor, bueno, perdimos un productor todo por agarrar el mejor sushi que tenemos en la Argentina. My Sushi, no vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4-543-8357. Bueno, muy bien. Oportunidades de inversión en el negocio inmobiliario, porque me tocó el tema fuera del aire, así que me parece importante. Esteban, ¿dónde te estás posicionando hoy para invertir? Me pareció piola. Estamos abriendo la posibilidad a pequeños y medianos inversores de que puedan ingresar al negocio de las oficinas corporativas. ¿Sí? Es un mercado que hasta ahora estaba relegado solamente para grandes inversores que podían comprar un piso entero de oficinas, ¿sí? No un 100 o 200 metros cuadrados, y en donde tenés de inquilino a grandes empresas. Estamos hablando de empresas que pagan altas tasas de rentabilidad, ¿sí? En este caso estamos hablando de un 8% anual, que se paga mensualmente y que es en dólares. Entonces, básicamente lo que hicimos es, agarramos un piso de oficinas corporativas y lo pusimos adentro de un fideicomiso, agarramos el alquiler que tiene esta gran empresa y lo pusimos adentro del fideicomiso, y con esto permitimos que inversores ingresen desde $30,000. Puedes entrar con $30,000, con $100,000, $200,000, lo que quieras. Lo más importante, para que te des una idea, estamos hablando de una renta del 8% anual para $30,000 de inversión. Es un promedio de $9,000 mensuales de renta. Es una tasa de rentabilidad muy alta. Bueno, lo estoy pensando, ¿no? 8% supera, no tengo casi el bono. Ahí te cambió, Diego, ¿eh? Y ya el 8, Carlito, vos también, que no querías invertir. ¿El 8 asegurado? Es el 8% asegurado porque tenés un contrato directamente con la empresa. O sea, ¿no? Vos tenés un contrato de alquiler firmado y que se viene pagando todos los meses. Y estás además teniendo la propiedad. ¿Es en dólares más una tasa? Digamos, los contratos, o te pagan el dólar, digamos, el dólar flat, 8. Contrato dólar. Acá hay un piso, por ejemplo, de 630 metros cuadrados que paga $13,500 mensuales. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un contrato en dólares, todos los meses lo que se hace es, se especifica a la hora de pasarse, a la hora de pagar, se especifica el tipo de cambio vendedor de Banco Nación, llegan los pesos al fideicomiso y el fideicomiso distribuye a sus fiduciantes, que son los inversores que están siendo justamente los propietarios de esta oficina, ¿sí? Y los propietarios de la renta de la oficina. Entonces es una inversión inmobiliaria, estás invirtiendo en un ladrillo acá. Mira, si el ticket hubiese sido más alto, arriba de 500,000, lo tenías a Carlos. Salvo que quieras comprar varios módulos. No tenés problema, ¿no? Pero Carlos, un tipo que te hablaba, $30,000, no se le mueve un pelo al tipo, ¿no? Tiene que ser todo cifra. No me hagas bullying, ¿eh? Bueno, el señor Esteban Domecq, porque muchos, a ver, muchos lo conocen, lo leen, pero es el fundador, el creador de Spoefi. La mayor exposición de economía y finanzas, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Ajá. ¿Es así? Bien, así es, sí. Así que bueno, yo estoy invitado, así que muchas gracias. La otra vez por favor. Lo comenté, que hay varios del piso también que están invitados, que es el 10 y el 11 de abril en La Rural. Exactamente, estamos ya encaminados en la séptima edición, en un contexto bastante complejo en materia económica, política, digamos, una economía que está atravesando una recesión importante con un programa de estabilización, muy condicionados por el frente electoral. En ese marco, bueno, ya lanzados a la séptima edición con mucha expectativa. Nos esperan, la verdad, que dos jornadas impresionantes. Tenemos más de 100 conferencias en 6 auditorios, más de 50 stands, más de 60 empresas participantes, cámaras, apoyos, ronda de negocios. La verdad que alguno es de los speakers principales. Uf, no, hay muchos. Nombrás dos, tres, ¿eh? Esto no es bueno, como el teatro que se enojan. Bien, hay Ricardo Ariasu, Melconian, Kigel, Artana,
Pacni, José del Río. La verdad que tenemos unas agendas impresionantes en todo lo que es el Congreso Económico Argentino, los seminarios sectoriales, los workshops. En total son más de 210 disertantes a lo largo de todo el evento y obviamente va a estar la presencia estelar del conductor Mariano Talora. Ahí. Todo dije esto para que lo... Claro, para que estaba esperando cuando cerraba. En el mejor momento, obviamente. No, la verdad, para anotarse por la página, expoefi.com. Exactamente, sí. De ahí pueden adquirir entradas. Los esperamos a todos. La verdad que es un evento... Me parece que muy interesante, con mucho contenido, así que... Es una... Va a estar cita. Mechi también, no nos olvidemos. ¿Eh? Exactamente. Bueno. 10 y 11. ¿Tenemos tiempo o no? ¿No tenemos tiempo? No, dicen que no. No tenemos tiempo. Teníamos una cartera impresionante, la hacemos la semana que viene. Bueno, este domingo, horario especial de Historias que Inspiran, no te lo puedes perder, 16 horas con una historia impresionante. ¿Tenemos un avance? Un momento muy, muy traumático, muy dramático, porque no le encontraba la salida y ni sabía cuál era el problema. ¿Qué hacer cuando tu empresa está a punto de quebrar? Toda la plata la había invertido y la exposición no la podía hacer, tenía que devolverla. Y aparte el fracaso de haber hecho la publicidad, la gente iba a venir y yo no tenía evento. O sea, te invité a mi casamiento y el novio y la novia no estaban. Era dramático. Yo estuve un mes sin dormir, para que tengas una idea. Una historia impresionante. Esto es lo que nos pasa a todos los empresarios, tenga pyme o comercio, que en momentos de dificultad a veces sentís o tenés miedo que podés volcar. Sí, es una historia muy linda, aparte que inspira a muchos argentinos a que sigan adelante. Domingo que viene, 16 horas. Y Meche, ¿a quién le vamos a agradecer? Como siempre, a Telecentro. ¿Vieron esto? Está buenísimo. Es un control remoto que se maneja por la voz. Vos le decís lo que querés ver y va directo. Por ejemplo, Canal 26 te pone el canal o te pone qué hacemos con los pesos en ese caso. Si a ver, pedí otro canal. ¿Cualquier otro canal? No. Mirá yo qué aplicada que soy, que no dije nada. Bueno, si lo querés conseguir, tenés que llamar al 63800000 o a través de telecentro.com.ar. Recordá, Telecentro te conecta a todo. Bueno, y también el señor Santiago Yul va a estar en Expoefi, voy a dejar, señor Diego de Marchi, y todos los invitó Esteban Domecq a Expoefi, a Carlos también. Y aparte, ¿hay empresas para invertir arriba de montos importantes? Solo hasta $10,000, más arriba ya no. Vamos a hacer una excepción. Bueno, gracias a todos, un placer. Gracias, sigan por la pantalla Canal 26, nos reencontramos viernes que viene, 22 horas. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canin, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Ganale a la inflación invirtiendo en bolsa. Decile chau al plazo fijo y conocé mejores alternativas para vos. Es momento de hacer crecer tus ahorros. Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida, fácil y segura en invertironline.com. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Invertí en futuro con nuestra app o pegá estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursatil.com.ar. Garantías de alquiler de El Surco Alquileres. La forma más segura de cuidar tu flujo de dinero con el alquiler de propiedades. Visítenos en surcoseguros.com.ar. Tudepto.com.ar. Invertí en ladrillos. Comprá o vendé tu propiedad con el dinamismo que caracteriza a Ecocheras. Tudepto.com.ar. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación, cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869.
¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero. En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Ahora estás listo. No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero.